En Bogotá, el ministro Molano presidió la tercera jornada del año del Plan de Aceleración de Acción Unificada en la localidad de Kennedy, donde fueron atendidas miles de personas con servicios de salud. Mientras que en Ciudad Bolívar, escuchó a los habitantes y líderes comunales sobre los temas de seguridad ciudadana de la localidad. El titular de la cartera acompañó los ejercicios de interoperabilidad entre la Armada de Colombia y la Marina de los Estados Unidos, en una conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. De otra parte, Molano, junto al presidente de la República, participó de la Semana de la Seguridad Ciudadana. Allí habló acerca de la situación de seguridad en las naciones post-COVID y del control que se debe ejercer a la reconfiguración criminal de los grupos al margen de la ley con los grupos del microtráfico. Asimismo, en el marco del conversatorio Seguridad, eje de la operación logística de transporte por carreteras, el ministro Molano anunció 5 medidas, entre las cuales está la creación de un grupo de policía judicial en carretera para capturar a vándalos y polizones. Lo que acordamos es un grupo especial liderado por nuestra policía de tránsito de judicialización para poder identificar y judicializar a polizones o los puntos en donde hay saqueos. Molano acompañó la destrucción de una olla de microtráfico en Bucaramanga, donde anunció que de las 81.000 actividades programadas dentro del Plan 1000, ya van 31.000 ejecutadas este año. Además, presidió un Consejo de Seguridad donde anunció una estrategia contra el homicidio en la ciudad.